otra con esta. Vale, gracias. Sí, la verdad es que yo creo que es un gran fichaje que va a venir a aportar cosas muy buenas al equipo, que es un grandísimo jugador, aparte es nacional, que también es importante para el vestuario, que haya muchos españoles, y yo creo que es un gran acierto del club y seguro que nos va a dar muchas alegrías a todos. ¿Crees que va a ser tu rival por el puesto delantero centro o que podéis compartir minutos? No, seguro que podemos jugar juntos también, porque yo creo que somos diferentes y somos complementarios. Pero bueno, es bueno tener también competitividad en el equipo porque eso al final el beneficiado es el grupo, que es lo que importa. Y cuanto más calidad haya en el equipo, mucho mejor para todos. ¿Cómo está siendo en los primeros días? ¿Has aprendido algo? No, bien, bastante bien, todo muy tranquilo. Me he encontrado con un vestuario que el ambiente es muy bueno. Y yo creo que eso es bueno para todos porque con el ambiente que hay en el vestuario, después todo se refleja en el terreno de juego. Y bueno, yo creo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande, ha hecho un gran equipo para pelear por esas tres competiciones que tenemos y vamos a hacer todo lo posible para hacer algo grande. La clave, Roberto, para hacer olvidar a Silva y a Villa es que este grupo sea una piña y sea un grupo. Sí, yo creo que es el mensaje que estamos mandando desde el principio y yo creo que es la clave. Yo creo que el mayor ejemplo es la selección, que vemos el ambiente que hay, el grupo que hay, que es una piña. Y así es como se consiguen títulos y es como se consiguen los objetivos. Y ese es un ejemplo para nosotros. Yo creo que tenemos un vestuario muy parecido al de la selección por el ambiente, por el compañerismo que hay y ojalá podamos hacer algo tan grande como han hecho ellos. Lo acabas de comentar, no sé si jugarás finalmente con Abúñez en la delantera del Valencia, pero no tenéis nada que ver. Quien piense que sois delanteros parecidos se equivoca porque sois totalmente complementarios, podéis jugar juntos, ¿no? Sí, ya he dicho que podemos jugar juntos, que somos muy diferentes y a la hora de si tiene que jugar uno u otro yo creo que vamos a estar todos al 100%, que como se duerma alguno hay otro que le puede quitar el puesto, que lo puede hacer igual o mejor que el que hay y eso es bueno porque el beneficiado, como he dicho, es el grupo, que es lo que importa y yo creo que cuanta más calidad hay en el grupo mejor para todos. Roberto, con ganas de empezar, ¿no? Para también demostrar a la gente que a pesar de las ideas de Silva y Villa, que aquí queda un gran equipo y se pueden hacer grandes cosas. Sí, bueno, ahora quizás queda un poquito, por decir, la parte fea, que es la preparación física sobre todo, pero con ganas ya de ponernos la camiseta para jugar, para empezar a jugar partidos, para ir preparándonos y que empiece ya las competiciones importantes y empezar a sentir también el calor de la afición, que es cuando se nota en los partidos oficiales.
este equipo, Roberto, se puede subir al tren de la Liga, se puede subir al tren de la Champions, se puede competir por cualquier objetivo. Está claro que no vamos a dar por perdido ninguna competición antes de empezar, que vamos a ir pasito a pasito, que bueno, que estamos en tres competiciones, que sabemos que ninguna va a ser fácil, pero que tenemos equipo para luchar en las tres. Yo creo que hay una amplia plantilla para ver variedad en los equipos para disputar tres competiciones. Y ojalá podamos hacer algo grande, pero lo importante es el estar unidos todos, el ir todos en la misma dirección y paso a paso seguro que conseguiremos algo. A la gente que no nos conoce tanto, ¿qué puedes decirles de futbolistas como Tino Costa o como Topal o como el mismo Felipe? Pues que es gente muy implicada en el trabajo, que eso ya es importante, que han venido con toda la ilusión del mundo, que esperemos que se aclimaten bien a la ciudad, al equipo, al vestuario, que es lo más fácil por el ambiente que hay, como he dicho, pero que lo van a dar todo por el club, seguro, que no hay ninguna duda y que van a hacer todo posible para que el Valencia vuelva a ser un grande y esté donde se merece. Ya con la última, ¿sí? Roberto, yo quería preguntarte por si no hubiera sido compañero de esta temporada, Pedro León, que se llegó a sonar para el Valencia. ¿Qué te va a decir el cambio de eso que has tenido? Bueno, lo primero, darle la enhorabuena, porque yo creo que es un paso importante para él. Y bueno, yo creo que es un grandísimo jugador, que lo ha demostrado este año en el Getafe, que aparte de hacer goles también da muchas asistencias y seguro que con las condiciones que tiene va a rendir a un buen alto nivel en el Madrid. Vale, y por eso se hace la presentación ahí. No, que partimos. Se hace allí.